Bueno, hemos decidido que finalmente antes de ir a la compra vamos a ir al mercadillo. A ver, unos tips así muy generales, aunque entiendo que habrá mucha gente experta en mercadillo, ¿vale? Así lo más genérico, yo me dejo guiar muchísimo por la imagen que me da el puesto. Es decir, si me da buen feeling, si veo algo expuesto que me gusta, ya sí me acerco a mirar, aunque no me quede mirando solamente lo que me ha gustado y lo que me ha hecho acercarme, sino que miro ya más a fondo. Luego, para ir de mercadillos y traer y encontrar cosas buenas, o sea, buenas, a ver, de mercadillo, cosas que merecen la pena, quiere decir, hay que buscar y rebuscar mucho. Es decir, no te puedes quedar solo en lo superficial, ahí veo esto y es lo que más bonito tienen puesto en una perchita y colgado del puesto. No. Tienes que buscar, mirar en las mesas donde tienen también ropa, buscar por detrás, no sé, bueno, meterte para hacer una búsqueda a fondo. Porque si no, pues no vas a encontrar cosas que realmente merezcan la pena. Y si vas a un mercadillo es para pagar poco. Porque si no, para eso me voy a una tienda, para que me lo pongan a coste de fábrica normal y tengan que pagar un local, y aunque el puesto también cuesta dinero, pero bueno. Que si no, para eso me voy a una tienda o lo compro por Amazon, por ejemplo, desde la tranquilidad de mi casa. Con el tema del coronavirus, es verdad que me ando con un poco más de cuidado de lo que me andaba antes, ¿no? Y no puedes ponerte a rebuscar como yo lo hacía antes. Porque está todo el mundo con, aunque estamos todo el mundo con mascarillas, pero si la gente se pega, igual que rebusco yo, rebusca la al lado, rebusca otra, tal, no sé qué, y a lo mejor se apiña mucha gente buscando en el mismo sitio, entonces hay que andar con cuidado. Yo sobre todo separo mucho la cara y estiro los brazos y empiezo a rebuscar así. Más cosas, me gusta ir, que imagino que esto lo hará casi todo el mundo, en una dirección primero y en otra dirección después, es decir, si subo la calle donde está puesto, me gusta ir por un lado donde están los puestos y al bajar por el otro. ¿Qué pasa? Que ahora con el COVID tampoco te dejan hacer esto, sino que se entra por un mismo sitio y ese sitio es de entrada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te has recorrido toda la calle y ya estás a lo mejor abajo del todo, quieres volver a subir por el otro lado para ver los puestos. Y tienes que volver a subir y luego volver a bajar para salir por el sitio que han destinado a la salida. Es un poco follón. Entonces lo mejor es ir viendo a ambos lados y cuando quiera me voy cruzando y lo voy haciendo en zigzag. Eso es ideal para ir. Son las 10:30, tanto en verano como en invierno, aunque en verano ahora con lo que está pegando y son ya las 10:20, ya vamos un poco tarde, yo aconsejaría ir antes, a partir de las 10 en verano, 10 menos cuarto, 10. ¿Qué pasa? Que si vas muy pronto, porque luego pega mucho el calor, tampoco encuentras cosas que merezcan mucho la pena, porque cuanto más tarde vayas, aunque se pueden haber llevado las cosas que merezcan la pena, los primeros que hayan acudido, también es verdad que van quedando restos que van poniendo más baratos. Hasta luego cuando llego a casa todo, o sea, lo desinfecto extra, 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 pongo un lavado de higiene extra, desinfecto todo, le echo, aparte del lavado de higiene extra, le echo Sanitol. Y le echo también luego el multiusos, que sirve tanto para superficies como para ropa. El mercadillo, que tú no sabes en cuántos mercadillos han estado esas prendas, en cuántas furgonetas, cómo ha sido tratado o conservada la ropa. Bueno, que yo hago todo eso. Y estos son un poco los tips más generales que os puedo decir. Hoy ya es otro día. Ayer fue cuando fuimos al mercadillo. Pero bueno, os quería enseñar las cosas que compré ayer. Porque bueno, ya he lavado la mayoría y las tengo aquí para guardar. Entonces os lo quiero enseñar para que veáis. No es de los días que más cosas he comprado, sinceramente, para nada. Pero bueno, no ha estado mal. Mirad, me compré... No me las he probado todavía, ¿eh? Mira, esta es una de las cosas que me compré, que es un mono. O sea, en realidad es un vestido, así el típico vestido playero, ¿vale? De verano, de rayas. Y yo lo que he hecho, como lo hago con algunos vestidos y faldas, es que lo he cosido aquí... Como se puede ver, ¿vale? No se ve nada del cosido que he hecho. Y así queda tipo peto. Entonces, para meter una pierna por cada lado. Y luego aquí con un cinturón, pues queda la mar de mono. La verdad. Me costó 3 euros. Luego me compré por 2 euros esta camiseta. Es una básica gris. Está así como desteñida y tiene una puntillita así. Muy cuca y es de sisa. Y luego este top. Este top es de un punto muy finito, o sea que sirve tanto para verano como para primavera y otoño, que es un punto muy, muy finito, pero aunque es en color crema, lo veo súper cuco. Este fueron, no sé si 4 o 5 euros.